Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. I know some of you are moving. Sé que algunos se van desplazando de sus trabajos. Some of you are already at home. Algunos ya están en casa, ¿verdad? Así que vamos a revisar con quiénes contamos en este momento. Vamos a anotar. Okay. Let's see who do we have here. Vamos a ver quién tenemos por acá. Juancito, good evening. Good evening, teacher. How was your Friday? ¿Qué tal tu viernes? Fine, fine. Fine. Okay. Fine. No problems. No problem. Okay, good one. I like to hear that. Realmente me gusta escuchar eso. And so, let's see who else do we have here. Vamos a ver, tenemos también aquí a Frank. Good evening, Frank. Good evening, teacher. Everything fine? Yeah, no problem. Yeah, no problem. Perfect. Wonderful, thank you. Janet, good evening. Good evening, teacher. How are you? Fine. Fine, thank you. Okay, very nice. Really, really nice. Okay. And who else do we have here? Tenemos a Carly. A ver, Carly, ¿hoy ya un poco mejor? More or less, teacher. More or less. Con ánimos un poquito bajos. Sí. Así que bueno. Vamos a ver si podemos aumentar esos ánimos, ¿verdad, Carly? Bye. But at work, what about at work? Everything normal? No, la verdad es que como estaba incapacitada por la gripe y de ahí pasó lo de mi suegro, entonces no he ido a trabajar. Sí, como cosa. Sí, me Y imagino. pero ya mañana trabajo. Okay. Okay, nice. Yeah, in those situations, we are like thinking about a lot of things. Y el tiempo a veces no alcanza, right? Okay. Let's see what do we have here. Vamos a ver qué más tenemos. Okay. Let me show you something. Class number 13 means that we have 7 classes left. Tenemos 7 clases que nos van quedando bastante rápido, ¿verdad? So, in this case, this is simple past yes, no questions. That's the topic of tonight. El tema de ahora, ¿verdad? Así que we're going to have a review about affirmative sentences, negative sentences, and also we're going to study questions. Y también vamos a ver las preguntas, okay? So, before we start, aquí tenemos algo, 3 palabras que nos pueden dar como ciertas dificultades. Tenemos all, every, each, okay? All, every, each. Okay, maybe we can have some help in this, let me see, yeah, in this text, can we have help from Francisco, please? I will need you to read this part. All, que significa todo, okay, we use all. We use all to talk about the total number of things considered as a group and not individually. Thank individually. You. Ya ves, captaste, individually. Very nice, Frank. Me gustó eso. So, yes, total. El total de todo, ¿verdad? Total. Minimum of 3 things. All is used for the entire amount of something. Se utiliza para todo, para qué, todo, para una cantidad total.
Se utiliza old más, ¿cómo se llama? Los nombres con plurales. Por ejemplo, all houses need to have a roof. Todas las casas necesitan tener un techo. All can be used to make generalization. All elephants are slow. Todos los elefantes son lentos. ¿Okay? All elephants, plural, elephants are slow. Así que utilizamos all para referirnos a eso. ¿Okay? What about every? No every, every. Esta E no se pronuncia. ¿Okay? Juancito, can we have some help? We use every. Yes, teacher. Thank We you. use every to talk about the thing collectively as a group more than individually. Thank you. Yes, collectively. No dijiste collectively. Okay. Nice. Ya ven cómo ya tienen ya los patrones de los adverbios. So, Yes. thank you. Collectively. Una cuestión colectiva, no en un total. Hay un total, ¿verdad? Hay un universo, pero hay colectivos. So, as group, como un grupo, específicamente. So, here we have not for two things, no para dos cosas. Every is used for a large number, como números grandes. Every, y aquí vamos con un número singular. Perdón, un nombre singular. Aquí tenemos all houses, todas las casas. Aquí tenemos every house, ¿verdad? Every house on the street looks the same, ¿verdad? Digamos, cada casa en la calle se ve igual. O la casa, ¿verdad? Dentro de la calle, que es el colectivo de la calle, se ve igual. Can be used for how often something happens. Puede ser usado para qué tan seguido algo sucede. Por ejemplo, I take a break every 2 hours. Tomo un descanso cada 2 horas. Every, sé que también significa así, similar como each, que significa cada. Pero en este caso ya sabemos que cada 2 horas se refiere que es un colectivo de tiempo y está enmarcado. ¿Okay? Every number, plural nouns. Ahora, vamos a utilizar every con el singular. Por ejemplo, every house, every student. Every employee, every person. Ahora, cuando utilizamos every y un número, ahí tiene que ser plural. Every 2 hours, ¿verdad? 2 hours. Every 5 kilometers, every 10 meters, ¿verdad? Entonces se dice el número y lo que sigue, ¿verdad? Debe de ser plural. Bien, vamos con each en este caso. Janet, can you help me, please? We use each to talk. We use each to talk about the individual numbers of a group as prepared items. Separate items, yes. Muy bien, Separate. individual, muy bien, about, bien pronunciado. Entonces, esto ya es con personas o miembros separados de un grupo. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí se utiliza mínimo para tres cosas, no para dos cosas y para dos o más. Each is usually for a small number. Each se utiliza para un número pequeño. Every se puede utilizar para un número grande. Each para un número pequeño. Miren, all es todo. Every es para un número un poco grande, colectivamente, grupales. Y la palabra each significa singular, una cosa. Por ejemplo, más el singular. Dice, each house on street has a different number. Cada casa, ¿verdad? Cada casa en la calle tiene un número diferente. ¿Verdad? Each plus you as them. También se puede decir, she gave each of us a small gift. Nos dio a cada uno de nosotros un pequeño regalo. ¿Ok? Bien. Y aquí tenemos algunas excepciones. Mauricio, can you help me please by reading this? I say goodbye. Okay,
I say goodbye to all of the students as they leave the room. Okay, very nice. Tenemos acá, permítanme. I say goodbye. Le digo adiós a todos los estudiantes as they leave the room. Okay. Goodbye, student. I just say goodbye once. Solo digo adiós una vez. Okay. En este caso tenemos el otro ejemplo. Maybe we can have the help of Carly. Bye. I say goodbye to each student as they leave the room. Goodbye, Mary. Goodbye, Daniel. I say it to each student individually. Individually, thank you. Así que all es todo, each is, thank you, Carly. Es lo opuesto, es cada uno individually. Every es para grupos, también se puede decir cada casa, cada cierto número de cosas. Okay, so let's see who else. Muy bien, así que tenemos all, every, each. Necesito que me escriban en el chat, ¿verdad? Cualquiera de estos ejemplos. Cualquier ejemplo. Veamos acá. Podemos hacer oraciones. Aquí tenemos un ejemplo. Si quieren, solo pueden combinar palabras. Lo que estoy marcando acá son los ejemplos. Seleccionen all, seleccionen every, seleccionen each, ¿verdad? Aquí también tenemos otro ejemplo. Otro ejemplo. Y otro ejemplo. Ok, I need to text. Necesito que me pongan en oraciones, ¿verdad? Pueden tomar ejemplo de cualquiera de estas, ¿verdad? I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Ok. So say hi, hello, goodbye, ¿verdad? Mientras los demás siguen escribiendo, no es necesario que me lo digan. Solo necesito que las tengan en el chat. Y así, pues, utilizamos también, pues, el teclado. A ver, exactamente así como las puso, teacher, o inventamos una. Pueden inventar. Pueden inventar, vale. Pueden tomar all houses, por ejemplo, y le cambiar, ¿verdad? All houses need to have doors. Todas las casas necesitan tener puertas. Pueden tomar las mismas, cambiar una palabra, o you can invent and change every sentence. Pueden cambiar cualquiera de estas oraciones, ¿verdad? Pueden inventársela o retomar alguna de esas y cambiarle unas palabritas. Depends on you. Lo que necesito es que utilicen all, o puede ser every, o puede ser each. Muy bien. Abel, are you there? Hi. Yes, teacher, present. Thank you. Abigail Elizabeth. Present. Ok, thank you. Alexandra creo que viene de camino, ¿verdad? Brenda, hello there. Ok, let's listen to Carlos. Ah, viene de camino, Carlos me había dicho. Estoy revisando algunos que me están diciendo. Teacher, una pregunta, ¿era una de cada una o por un? No, solo hay tres opciones, elige una. Okay, Ana Silvia, good evening. Thank you. What about let me check Douglas. Okay, Elia. Flor, I don't know if Flor is here. Frank, Francisco, yes, present. Right. Thank you. Qué raro que no se conecta. All lion slow. Okay, good. Thank you. Bien, Gisela viene, no está disponible, ¿verdad? Me había comentado. Mauricio. Present. Okay.
Vamos con Juancito. Present teacher. Thank you. Julissa viene de camino. Carly, hi. Present. Very nice. Laura viene de camino. Marvin. Janet. Present teacher. Yo, Saúl. Present, present. Okay, thank you. And Verito. Present teacher. Perfect. Okay, let's see. Here we have 10 messages. Tenemos 10 mensajes. Okay. Bien, dice Verónica. I've invited all my friends to the party. Perfect. Tenemos, creo que Silvia, permítanme que se me fue la electricidad. Hello, my friends. Can you hear me? ¿Pueden escucharme? Yes. Okay, gracias. Okay, permítanme un momento que se me fue la electricidad acá. Pero sí he apagado creí la luz. Creí que era mi inter. No, sí he apagado la luz, pero me cortaron. La electricidad. He pagado la factura. Sí pagué, hombre. Permítanme un momento que puede ver cómo arreglo. Ya vengo. Deme un minuto. A los desodorables. Ok, creo que ya estamos de regreso. Permíteme que me veo todo extraño. Ok. ¿Pueden escucharme? Ya, yep, no problem. Oh. Vamos a probar el audio, a ver si me pueden escuchar.
Okay, hoy sí pueden escucharme. Janet. Yes, sí, teacher. Carly, thank you. Okay, very nice. Sí, es que me estaban cortando la electricidad de acá, ¿verdad? Pero sí, el recibo estaba pagado al día. Aunque no crean. Bien. No, es bien, bien triste con los recibos que solo un mes dan y después ya aparece ahí el aviso de corte, ¿verdad? Sí, son bien. ¿Dónde vive, teacher? ¿Ah? ¿Dónde vive? Por planes de renderos. Ah, con razón. Del sur, es del sur, ustedes tienen CAES. Yo estoy cerquita, San Marco. Uh-huh. Es de la misma zona que yo, teacher. Ah, de sí. Verdad. Va, tírale una pedrada. Es de los planes también. Ah, bárbaro, a ver. Ah, bueno. Ya vamos a ver. Ya ven que con un apagón nos exhibimos todos. Eso veo. Esta vez lo acabo de ver comiendo pupusa. Prueba que no se conectaba. Vaya. El teacher ahí estaba. No, yo pasé comprando ahí, va. Pasé ahí. Una libra de curtido. Ok, so welcome back. De regreso. Ahí estamos, déjenme ver. Veo que. Take it easy, dice Elizabeth. O sea, traducción al suave. Muy bien. Creo que vamos a tener ciertas inconsistencias por el hecho de que, bueno, en algunas zonas va a llover, es posible. Así que bueno, vamos a avanzar en lo que se pueda. Ya tenemos esto, ¿verdad? Lo de all, every, y estaba leyendo algunos de sus... Vamos a ver. Teníamos. José Mauricio dice: Every room needs a window. Juancito dice: All cars have tires of different sizes. That's correct. Carly, my brother buys shoes every 3 months. Vamos bien ahí, Carly. Cada 3 meses compra zapatos. No, me alimenté. Y para vos. Ok. All cars are dirty, dice Janet. Bueno, puede que sí, puede que no. Thank you. All houses should dance a garden. Bien, Silvia. Should have. Todas las casas deberían de tener jardín. Yes, should. Pero bueno, en El Salvador. A room needs one bed. Bien, Abel, solo sería needs one bed. I'm come back, dice. Carly, solo sería I'm back. Every night I drink a cup of coffee. Bien, Saúl. Every night. Muy bien. Okay. So we're going to continue with this. Let me check something. Bien. Vamos a trabajar con una worksheet con los verbos en pasado, que es súper importante. Así que vamos a hacer algo. Classify, copy, cry, deny, dry, identify, reply, satisfy, terrify, try. Bien. Entonces, vamos a ver acá. Quiero que le den una revisada a estas oraciones y la vamos a completar. Se dan cuenta que todos son verbos regulares y todos estos verbos regulares se los vamos a cambiar la Y por IED. Todos estos, ¿verdad? Así que un minuto para que le den una revisada. Y vamos a completarlos. Okay. Ah, okay, José, sí me imagino. A veces llueve. Cuando se siente esta presión del calor, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien. Cuando decimos handkerchief, anoten esta palabra.
Handkerchief significa pañuelo. Son de esas palabras que ustedes dicen, ¿cómo se dice pañuelo? Aparte de handkerchief, podemos decirlo así. Hanky. Es más fácil decir hanky. Pero podemos decir handkerchief. Son de esas palabras que uno ni por cerca se le vienen a la mente porque no nada, bueno, hand por mano, ¿verdad? Pero handkerchief, a mí me gusta más hanky, ¿verdad? Hanky es más amigable, ¿ok? So, here we have. Bien, tenemos 6 oraciones y 10 verbos. Solo vamos a utilizar 6, ¿ok? Ok, vamos a ver si alguien me ayuda. Volunteers. He cried. Ok. Let's see. He cries. La primera. Yes. Casi. Casi. Casi, porque en lugar de cry podría ser, ¿verdad? Sería dried. Dried significa secar. Él seca, ¿verdad? Su cara. His face with a handkerchief. Ajá, él seca su cara, ¿verdad? Con un pañuelo. Ajá, porque cry podría ser maybe he... Dry. Hay que cambiarle. Sí, pero tiene bastante sentido. Ajá, quieras o no, cry está asociado. But good for you because you associate handkerchief. Very nice. Thank you. Me dice por acá Carlos que tenía la palabra nap, pero nap es siesta. Solo la palabra nap es siesta, ¿verdad? Pero napkin es servilleta. It's different. Si quieren, anótenla también. Servilleta. Son de esas palabras que ustedes también. Servilleta y esto. Pañuelo y esto. Ok. So that's it. Pero sí, Carlos, tiene. It's associated. Está asociada. Napkin. Ok. Thank you, Juancito. What about if we have some others? Berito, can you help me? And then Carly. Okay, if Berito is not ready. Carly, are you there? Yes. He denied all the accusations. Okay, good. He denied. Él negó todas las acusaciones. Okay, he denied all the accusations. Thank you. What about Mauricio? And then we go with Brenda. Okay, Mauricio. Ok, Brenda, mientras le damos el espacio aquí a Mauricio. No hay problema, ok. Ok, Carlos, thank you for telling me. Gracias por avisar, Carlos. ¿Qué apps estás en casa? Ok, Brenda, no. If we don't have Brenda, Saúl, can you help us? Ok, the Wonder Soldier cried with pain. Okay, that's good. Cried. Wounded significa herido, herida, ¿verdad? Wound, la palabra wound es herida, una cortada, están heridos, ¿verdad? Because of the war, because of an accident. Pero wounded significa herido ya de persona. Si dicen wound, la palabra wound es una herida. Es una herida, una cortada, un filete que ustedes hacen. Pero wounded ya es una persona herida. Wounded soldier.
cried with pain. Lloró con dolor, o sea, sí estaba bastante mal. Y okay. hurt es daño. Sí, hurt, como de la canción que le gusta a Juancito. Love hurts, el amor duele, dice Juancito. Ahí se está cortando las venas, ok. En este caso, hurt y también pain, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Son sinónimos. Hurt, doler, ¿verdad? Pain, doler. Pero también pain se utiliza como un dolor, un sustantivo. I have a pain on my chest. Tengo un dolor en mi pecho. I have a pain on my back. Tengo un dolor en mi espalda. ¿Okay? Eso es un pain. Pero tú también puedes decir my back hurts. Mi espalda me duele. Hurts. Como love hurts. El amor duele. ¿Cómo se llama el grupo? Nazareth, creo que es, ¿verdad, Juancito? ¿Será? Yes, the Nazareth. Yes, Nazareth. Ajá, yes. Una canción un poquito... un poquito triste. Ok. So, sí, esa. Corta venas total. Thank you, my friends. Who else tenemos aquí? Bien. Vamos a ver si me ayuda Janet. Vamos a intentarlo. Enabel. Number two. The news identity. Okay, let's see. Number two. I'm sorry. ¿Qué estoy haciendo? Okay, number two. The news. Identity. No es como están como en pasado, okay. No sé. Okay, identify. Okay, yeah. Let's see. Las noticias los identificaron. The news identify. Hablando de esto, no sé si se recuerdan que en el Super Selectos antes ponían fotografías de personas que llevaban cosas que se estaban robando. No sé si alguno de ustedes vio eso. En varios lugares del centro sí, todavía lo hacen. Todavía no lo hacen. Es que yo creo que es invasión a la... Bueno, no sé. No, definitivamente no. Pero recuerdo que sí hacían eso. Que estaban ahí, no, las fotos salían con las cosas que estaban robando ahí. Pero bueno. Los que se comían las uvas. Ah, sí. Los que comían las uvas. Los que dejaban los chocolates. Ajá, rápido, las comían así, pero rápido. Ok. Vamos a ver. Who else? A ver, en Carlos. Ok. Number... three. Podría ser. I satisfied. Sí, podría ser. Sí. Curiosidad. Y le contaste algo. Could it be? Yeah, yeah. Okay. And who else? Carlos. Me podría ser la palabra. try. Casi. Aquí podría ser reply. También. Respondí, también. Sí, respondí a su carta la semana pasada. Ok. Bien. Explicación con respecto al pasado de estas que terminan en Y. Recuerden que yo les había comentado acerca de ciertos casos. Déjenme revisar acá. Habían unos casos con los verbos regulares que terminan en Y. Le vamos a agregar ED. ¿Pero de qué manera? En este momento les explico esto, que es una... No es esto. Déjame ver.
Ok, bueno, en otro momento se lo voy a presentar. Ok, los verbos que son regulares, por ejemplo, cry, termina con y. Si lo voy a poner en pasado, sería cry. Ok, el otro decía reply, responder. Reply. Esa es la regla. La y cambia por i latina y se le agrega ed. Como todos los verbos, ¿verdad? Classify, copy, ¿verdad? También copy. Pero hay unas excepciones. Las excepciones son los verbos regulares que terminan con y, pero tienen antes una vocal. Ejemplo, play. No se va a hacer así. No se dice así, simplemente solo se le agrega ed. Esa es la excepción. Otro ejemplo. Say, como una canción de Paul McCartney con Michael Jackson. Say, say, say. ¿Verdad? ¿Verdad? Ah, no, perdón, perdón. Es spray. Say es irregular. Estoy mintiendo. Say es irregular. Es así. Pero podemos decir pray. ¿Verdad? Podemos decir stay. Entonces, en este caso, lo que sí, thank you, Marvin, for telling me. Gracias por contarme. Ya va llegando, qué bien. Entonces, estos casos son excepciones. La regla general es esta, ¿verdad? No hay ningún problema con esto. Pero hay una excepción que es esta. ¿Y cuál es la excepción? Que en este caso, los verbos que terminen con y, pero que tengan una vocal antes, solo se les va a agregar ed. ¿Ok? Son pocos. No son muchos, son pocos. La mayoría se le va a agregar ied para ponerlos en el pasado. ¿Verdad? Cry, cried. Reply, reply. Copy, copy. ¿Cómo vamos a saber? Ah, sencillo. Si solo lleva una y al final. Miren, antes de la y solo está una consonante. ¿Verdad? ¿Ve? Es consonante. P es consonante. L es consonante. R es consonante. Y aquí, ¿qué hay? Vocal. Entonces se le agrega ED. ¿Ok? Eso es para que no tenga, para que no se vayan a confundir. ¿Verdad? No me van a poner play de otra manera. ¿Ok? Bien. Entonces, los verbos que les estaba mostrando, que eran estos, todos estos, todos estos, miren, son, ¿cómo se llama? Verbos regulares que antes de la Y llevan una consonante. Entonces, todo esto se les va a poner IED en el pasado. Ok, my friends. So, that's it. Bien. Continuamos entonces. Let me check something. Bien, aquí tenemos otro ejercicio para ver qué tan bien están con los verbos regulares. Pero vamos a los irregulares. Estos cambian, estos los irregulares no tienen ED, cambian completamente. Denle una revisada y veamos. Ahí están los verbos con marca de agua, ¿verdad? Los verbos que deben de cambiar al pasado. Denle una revisada y ya les pregunto. Ok, volunteers for this. Estamos siempre con los positivos, afirmativos, ¿verdad? Espérense, espérense.
Okay, yo, no, teacher. Esperamos, Carly, nos esperamos. Yeah. He gave me a kiss. Bárbara. Yo, teacher. Okay, thank you, Marvin. Forget, it's forgot. Yeah. Einstein, yeah, forgot the Nobel Prize. Thank you. Who else? Nati. Berito and Carlos, ¿verdad? Okay. I know, sí. Is Melbourne. No. You. New, new. Vaya, el vaya, no, voy a explicar esto. No es en presente. Pasado es new. Tiene la misma pronunciación como New York. Yo lo sé. Se pronuncia igual, ¿verdad? Pero son cosas que desde ya mejor se las digo para que después no digan, teacher, jamás me dijo esto. Ok, Carlos, and then Juancito. Ok, sería la tercera. The dog, yeah. Flyer. Ah, ok. En el caso de este fly, tiene, ¿cómo se llama? Es irregular. No es regular. ¿Cómo sería ahí? Vaya. Parece que me estaba. Florcita me estaba diciendo. Bueno. Ah, ese sería flu. Flu. Se escucha como gripe, flu. That's it, yes. Estoy haciendo que asocien algunas palabras, más no el significado, sino la pronunciación. Juancito. Teacher. Yes, teacher. El forgot lo puso en get. Ah. No les digo, pa, el amor. Gorgot. Ay, qué bárbaro. ¿Cuántas lleva ya? No, hombre, ah, quisiera. Pero no. Ok, thank you, Marvin. Juancito. Drive the girl driving a sport bike. Ok. This is irregular. Ese es un irregular. Oh, ok. Uh-huh. Yes. Drive. Drove. Yeah. That's it. Thank you, Juancito. Ok, no, okay. Falta la number one, six, and seven. Teacher, la one. Yeah, Elizabeth. Elizabeth y después Janet. Yes, Elizabeth. Number one, teacher. Uh-huh. ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Ay. Abby. They went to the beach. Thank you. Hey, Janet. You have the other. She just has a baby. Vaya, muy bien. Aquí viene algo también muy curioso. En este caso have. Es had. Es sí, had. Sí. Recordemos que have es presente y tenemos el has para las terceras personas en presente. Y fíjate que muchos nos hemos confundido el has y el had. Muchos nos ha pasado. Pero en pasado simple, ¿verdad? Es had. Ok, thank you. Sí. Ok, ¿alguna idea? Anybody? Einstein. God. Yes, God. Game of Thrones. Yes. That's it. Einstein got the Nobel Prize. Así serían oraciones afirmativas en pasado simple con verbos irregulares. Irregular verbs. Ya ven, conocen varios. You know some of them. So, they went, he gave the dog flew, the my father forgot, the girl drove, Einstein got, she just had, I knew. Okay, we continue, ya que estamos, si se dan cuenta, estamos dando un repaso de afirmativas, ya vamos con las negativas. Si queremos, le voy a preguntar a alguien acá. Facilísimo. Mauricio, contesta desde el fondo de tu corazón. Si quiero hacer una oración negativa en pasado con cualquiera de estas, ¿qué debo de agregar? ¿Cuál es la respuesta de tu corazón? Vamos, Mauricio, tú puedes. Ay, perdón.
Era lo que estaba explicando ayer, creo, sí. Yes, correcto. El... Sería... Does, did. Casi, casi, por ahí, por ahí. Juancito. Yeah, thank you. Didn't. Okay. Miren, si aquí estamos con relajo con el had, solo le agregamos, miren, she just didn't have. Si queremos poner en lugar de forgot, solo ponemos en negativo, my father didn't forget. Los verbos no se modifican. El didn't nos hace el favor de modificar todo en negativo, en pasado. ¿Ok? Yeah. Sí, Alexandra. Así se escribe, Alexandra. Pero el objetivo, la intención cuenta. Thank you. ¿Ok? Así que eso sería. Si queremos hacer negativos, cualquiera de estos en pasado, el didn't para todos. Para todos, didn't. Y ya estamos en negativo, pasado, ¿verdad? Ahora, expliqué ayer sobre cómo hacer preguntas en pasado. ¿Cuál auxiliar vamos a utilizar? El didn't es para negativas. Ahora para preguntas. El did. Muy bien, el was sí es verbo to be, pero aquí solo son verbos de acción. Así que vamos a utilizar el did al inicio. Miren qué fácil. Did. No, sí, esto es hermoso. El uso del did, la magia del did. Miren. Vaya, ya es pregunta en pasado. Con eso lo había asociado. Con la pregunta. Con eso sí, lo me había asociado. Me dijiste que... el did. Pero es el didn't en negativo ahora. Ajá, sí, sí. Pero no se confunda. Miren, el did, signo de pregunta. Y ya estuvo. Para todos. Did they go to the beach? Did the dove fly? Did my father forget? Se dan cuenta, no estoy modificando nada. Solo he agregado. Para negativas, agrego didn't. Y para, ¿cómo se llama? Para preguntas, agrego did. Para cualquiera. ¿Ya? Vale. Vamos a continuar después entonces con eso. Y quiero hacer otra pregunta. Vamos a ver. Vamos a poner. Yo tengo una pregunta, teacher. ¿Qué pasa con la pregunta? Dime. ¿Y el was? ¿En qué tiempo gramatical se utiliza entonces? Was es pasado, pero es con el verbo to be. Aquí ninguna tenemos con el verbo to be. El verbo to be sería este. Ajá, un ejemplo. He is a bad person. Él es una mala persona. El verbo to be es is, pero para el pasado, was. Negativo, he wasn't. Pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre el did y el was? La diferencia amplia, garrafal, es que el verbo to be es ser o estar. Yo soy, tú eres, somos. Y el did lo utilizas para verbos de acción. Ejemplo, los verbos de acción en español terminan en ar, er, ir. Para que tengan una idea. Cocinar, trapear, bailar, reír. Comer, todos esos son verbos de acción en español. Son los verbos que están en inglés. Eat, dance, play y todo eso. Aquí tenemos verbo to be. Aquí tenemos verbos de acción. Ambos te sirven para expresarte cosas, pero su uso es diferente. ¿Ya? Verbo to be, su estructura aparte. Did y verbo de acción, esa parte. No sé si logramos entender esta diferencia. Teacher sí, con vale, what? Por ejemplo, perdón. No, ya le pregunto. Bien, Verónica, y después a ver, dime. Ok, por ejemplo, y si usted quiere, ahí veo la oración de que dice the dove fly far away.
podría ser the dove was flying far away. Sí, pero ese ya es pasado continuo. Es diferente. Ah, okay. Va. Okay. Aquí tenemos, digamos, el ave, ¿verdad? Podemos decir paloma, pero mejor ave, no vaya a ser. The dove fly far away, ¿verdad? Entonces, en este caso, the dove was flying far away. Pero aquí, el presente, el pasado continuo, es que es una oración, se llama subordinada, que necesita otra. El ave estaba volando lejos. ¿Cuándo cayó el meteorito? ¿Cuándo comenzó a llover? Ya, entonces, es diferente tiempo, ¿qué? Es diferente tense, pero necesitas algo más. Entonces, yo te sugiero que sí, simplemente te centres ahorita solo en el was, were, y los otros verbos que son de acción, que son con el did o el didn't, ¿verdad? Entonces, ya, esa ya es otra estructura gramatical, que sería present continuous, past continuous. Ok, teacher, gracias. Ok. You're welcome. Abel. No, eso pues, le iba a preguntar, teacher, de lo de que cambió el verbo. Eso le iba a preguntar. Que con was cambia y con didn't. No, con didn't es que cambia. Vaya, el didn't es tu amigo. El didn't y el did es tu amigo que te va a ayudar a hacer las oraciones pasadas sin mayor esfuerzo. El was lo vas a utilizar para el verbo to be. ¿Verdad? Am. Is, are. En pasado, was, were, ¿verdad? Entonces, casualmente aquí en las estructuras que estamos viendo no se mezclan. Aquí no estamos, así como Berito me estaba preguntando, ¿verdad? The dove was flying. Aquí no vamos a mezclar ahorita eso. Ah, ok. Entonces, solo es verbo to be, un lado, verbo de acción, de otro lado, ¿verdad? Juancito, you have a question? No. Yes, teacher. Uh-huh. Estaba preguntándole por el... Ya le dije. En el affirmative, el when. Uh-huh. Así como se aplicó el did, el didn't, que es nuestro amigo. Uh-huh. El when. Vaya, ya te capté. Vaya, aquí está en afirmativa, fíjate bien. They went to the beach, ellos fueron a la playa, ¿verdad? El punto es este, tenemos afirmativo, negativo y pregunta. En este caso, en la afirmativo sí nos va a dar un poquito de dolor de cabeza porque vamos a cambiarlo. Pero si lo queremos hacer negativo, ya no necesitamos el went. Necesitamos el verbo en su forma base. Y su forma base o su forma natural es go. Y aquí, esto sí, eso sí, siento que confunde un poquito. They didn't go to the beach. Ahí viene el relajo. Porque el went entonces desaparece. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que esto sí es un poquito, ¿qué? Complicado. No, pero... de hecho, eso lo explicó ayer. ¿Verdad? Uh-huh. Sí, eso lo explicó ayer. Ajá, entonces sí. They went, ¿verdad? Acá. Pero aquí sí. Ya no va a ser they went, ¿verdad? Sino que va a ser they sí. Didn't. They didn't. Go. Y el didn't. Y acá sería did. They go. Uh-huh. Así. Uh-huh. Sería okay. Eso, Juancito. Uh-huh. Sí. Ok. Perfect. Okay. We continue. Vamos a tener más ejercicios, ¿verdad? Para que captemos más. Porque sé que el pasado de estos, bueno, confunde un poquito, ¿verdad? Okay, now let's go with this. Mr. Mendoza, Mrs. Mendoza and Mr. Torres. Señora Mendoza y señor Torres. Okay, aquí tenemos el have, ¿verdad? Que decíamos, yo tuve un problema, ¿verdad?
tuve un problema con las planillas, con el sistema de planillas, en bla, bla, bla. Okay, so I need you to help me reading. Saul, please, can you help me? And then we go with Frank. Okay, I had a problem with the payroll system, but a technician came to help me with it. Thank you, very nice. Francisco, and then we go with Janet. Hi, Saul. But he didn't say anything. He even shared me for advice he broke. Peace he broke. Thank you. Okay, Janet, I need you to go. He gave me a copy of the report, but I didn't understand it. Thank you. Mauricio, besides. That I forgot. I had a problem with the payroll. To mention that he came very late. Very late. Thank you, Mr. Mendoza. Bien. Tenemos acá. Juancito, can you help me with Mr. Torres, please? Yes. I had a problem with the car's engine. So I called for assistance. The mechanic was really kind. Thank you. Very nice. Okay, now let's listen to Marvin and then we go with Carly. He was really fast and he was quick to fix my car's problem too. Thank you. Carly, he gave me details about the incident and he gave me a report of it. Okay. Vamos con Berito. Thank you. Then I started. Okay, Berito. ¿Dónde? Solo señáleme que no veo bien. ¿Dónde? El último then. Aquí donde te puse la última then, marca. I started the engine and everything was perfect. Okay, thank you. Vamos a revisar ahora entonces. Mr. Mendoza and Mr. Torres, what do you have here? Dice, tuve un problema con el sistema de planillas, pero un técnico vino a ayudarme con eso. Él, en pasado, mira. He solved, él resolvió. But he didn't say anything. Pero él no dijo nada. He even charged me for a piece he broke. Él incluso, o aún, me cobró, o me cargó, ¿verdad? O me cobró. Por una pieza que él quebró. He gave, pasado de give, me dio una copia del reporte. Pero I didn't understand, pero yo no entendí. Además de todo eso, I forgot, yo olvidé mencionar que él vino muy tarde. That this happens with Mr. Mendoza. ¿Podemos identificar las oraciones? Yeah, it is affirmative. Okay. Vamos a ver quién más me puede decir algo, otras affirmative o negatives, porque aquí hay varias oraciones. Volunteers. He solved it. What is that, affirmative or negative? Affirmative. Perfect, Juancito. Yes, he solved it. Ed, ¿verdad? Yeah, do we have some others? We have negatives as well. Yes, teacher. Wow, come on. He didn't say anything negative. Okay. Yes, he didn't say anything. That's negative. Mm-hmm. Ahí está el didn't, bien marcado. Okay. Who else? Tengan miedo, intenten. He gave me a copy of the Yes, report. He gave me a copy. Gave, pasado de give. Affirmative, right? It's affirmative. Mm-hmm. ¿Qué significa esa palabra, teacher, después de he even? Charge. Charge es cobrar. Significa cobro o cargo, ¿verdad? Okay. También significa carga, pero sería cobro. Cuando alguien te dice, me cargó la tarjeta, he charged me to my debit card, credit card. Okay. Así que eso. Entonces sí. Esa cuenta como una oración en pasado. Claro que es una oración. Solo que lleva el even. Él incluso,
Él incluso me cobró. ¿Qué crees que es? ¿Afirmativo o negativo? ¿O pregunta? Afirmativa. That's correct. Y más que lleva el ED, charge. Okay. And here we have some others. I did. I forgot to mention. Thank you. I forgot to mention. That's affirmative, right, Juancito? I yes. forgot. Paso forget. ¿Se dan cuenta qué marcadas están? Affirmatives and negatives. Okay. Aquí también tenemos otra. Que that es... he came very late. Came. He came very late. Él vino muy tarde. Porque el verbo es come, como come on, come on. Pero came, vino tarde. Okay. Yeah, so here we have very clear about the affirmative and negative sentences. Vamos con Mr. Torres, ¿verdad? Veamos qué otras oraciones tenemos aquí, ¿verdad? A ver si me ayuda Saúl, Silvia, Carlos, Frank. Está tímido, Frank. So I called for assistance. Yeah, perfect. Affirmative or negative? Affirmative. Perfect. Yeah. I call for assistance. Who else? Let's see. Elizabeth. Abel. Berito. Carly, que se me desaparece misterioso. No, aquí estoy. ¿Quiero ver? Aquí estoy. I started the engine and everything was perfect. Esa es positiva. Yeah. I started. Teacher. Yeah. Teacher. Yeah, Juancito. He was quick to my fix my car. Yeah, very nice. He was quick. He was quick. Thank you. Y aquí tenemos otro de was, but the mechanic was. Was really good. Teacher. Yes. Affirmative, I right? I had it? A problem. Yes. Thank you. Así es. I had a problem. Yo tenía un problema. Porque have es presente. Pero had es pasado. I had a problem. Tenía un dinero, pero desde que comencé con Herbalife, no problem. So, yes. Bien, entonces, tenemos ciertas oraciones acá. Miren, aquí está otra vez gave, pasado de give, ¿verdad? Aquí otra vez gave. ¿Se dan cuenta qué importante es ese verbo? Give presente, gave en pasado. ¿Okay? Dice el señor Torres, tenía un problema con el motor del carro, así que llamé por ayuda o por asistencia. El mecánico fue muy amable. Fue. El mecánico era amable o fue amable. Él estaba ahí realmente rápido. Él fue muy, he was quick, fue rápido para reparar mi carro, o eficiente. He gave me dio detalles acerca del incidente y me dio un reporte de eso. Luego, encendí el motor y todo, miren, everything, ya vimos, ¿verdad? Everything was perfect y todo estaba perfecto. ¿Ok? Affirmatives and negative sentences. Oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? Aquí tenemos el was y también tenemos los otros verbos de acción. Ok. Yeah. So, now that we have here questions. Did Mr. Mendoza have a problem with a method of payment? Mr. Mendoza es la primera. Ok. Esta pregunta está mala. No es had. Es have. Se utiliza el verbo en su forma base. Did Mr. Mendoza have a problem? ¿Tuvo un problema Mr. Mendoza, la señora Mendoza, con método de payment? ¿Método de pago? ¿Ustedes qué creen? ¿Yes or no? Yes. Yes. Ajá. Y la razón fue... Charge the... A piece with... Yes, charge. He broke, que él quebró, le estaban cobrando, ¿verdad? That's it. Thank you. Very nice answer. And number two, here we have. Did Mr. Torres call his best friend for help
llamó a su mejor amigo por ayuda. He called, él llamó, pero no a su mejor amigo. Okay. He called for assistance. Okay. That's it. Thank you. Bien, entonces se dan cuenta que give el did al inicio. Es una pregunta. Okay. Well, let's check this. We're going to have some. Vamos a tener un poco de práctica con algunas conversations, ¿verdad? Así que vamos acá. Tenemos. I would like to change this dress. Me gustaría cambiar este vestido. You can exchange this dress with anything of the same value. Value. Puedes cambiar este vestido con lo que sea del mismo valor. Is there anything on the same on sale today? I'm sorry, there are no sales today. Are dress tests going to be on sale? Everything is going to be on sale next weekend. That's great. I'll wait. See you next weekend. Okay, I'll see you then. Se trata de un intercambio, ¿verdad? Y pregunta lo que hay en venta. This dress doesn't fit correctly. Si quieren, agreguen esa palabra. Fit es si algo encaja, si algo te queda bien. Fit. Fit. También como estar fitness, ¿verdad? Pero something that doesn't fit. For example, imagine your size is M and the dress is S. Talla S con talla M. No, ¿verdad? Entonces, it doesn't fit. No te queda. ¿Verdad? Con una camisa. Si fit dice que es encajar, fitness con ese ness, ¿qué significa entonces? Ah, no, yes, pero eso ya es una cuestión de ¿cómo se le llama? Es como tener condición física, ¿verdad? Es estar en forma. Fitness es estar otro en término. Forma. Okay. Así es. ¿Verdad? Entonces, por eso hay un gimnasio que se llama BeFit, ¿verdad? Como estar, sí, digamos, en shape. Shape también es otra, ¿verdad? Cuando dice I'm in shape, es estar en forma. Shape es forma cualquier, cuadrada, lo que sea, pero también se entiende como estar en forma. Shape. On shape. Ok. This dress doesn't fit correctly. Este vestido no me encaja correctamente. No problem. Shop around until you find something you like. Compra algo alrededor o mira algo alrededor que te guste. What's on sale today? ¿Qué está en venta ahora? ¿Alguna promoción? Pregunta. If you can wait until next weekend, you can save some money. Do you know what's going to be on sale? You'll be happy to know that everything in store will be on sale. I won't miss that. No me voy a perder eso. I'll wait until next weekend. Great. Bring lots of cash so you can buy lots of things. Yeah, that's it. Okay. Let me check. Permítanme. Okay, here we have the last one. Tenemos, I don't want to keep this dress. Ya no quiero tener, no quiero continuar con este vestido. Just leave the dress with me while you find one that you like. Do you have anything on sale today? Next weekend is our next sale date. Do you have any idea what's going to be on sale? Everything except the cash registers will be on sale. That sounds good. I'll see you next weekend. Okay, see you then. Bien, vamos a ver si Juancito me apoya. Conversation one. Yes, teacher. Right? Ya estuvo. Ya estuvo, ya la practicamos. Okay. Yeah. We're going to practice a little bit y después regresamos con la canción que le toca a Carly. Carly. Yeah. Lo que hemos esperado tanto tiempo.
Sí, pero hoy no voy a cantar porque me da soco. Me da. ¿El qué te da? Le da soco. Soco, así como el chucho cuando tosen así. No recitar. Agüita, agüita. En los pollos le da como chucho. Agüita coco. Ok, permíteme. Bien, en este momento pueden estar, digamos. Denle una revisada a las conversations. Mientras después seguimos por acá. Me los estoy asignando. Okay, my friend, see you in a moment. Okay, Liz, ¿es necesario que aceptes la solicitud?
Okay, my friends, we're going to finish, well, about to finish, ya casi vamos a terminar. Tenían prácticamente 30 minutos, 30 minutes. So, maybe anybody can help me with this conversation. Let me check. Okay. Do we have volunteers? ¿Serán voluntarios para el número uno? If not, I'm going to select a person. For example, what if we have Elizabeth? Are you there? Key teacher. Bien, ¿nos puedes ayudar con la primera? Sí. Please. Voy a leerlo todo yo. No, ¿pudiste compartir? ¿Pudiste? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con Liz? Bien, Liz, ¿estás por ahí? Liz Sánchez. Sí, claro. Ok, please. Ok, empiezo. Del. I would like to exchange this dress. You can exchange this dress with anything of the same value. Is there anything of sales today? I'm sorry, there are no sales today. Are the rest going to be on sales? Everything going to be on sale next weekend. That's great. We're going to see you next weekend. Okay, I'll see you then. Perfect. Thank you very much. Okay, what about number two? Saul, can you help me please with this conversation? Okay, my partner is, no me acuerdo el nombre, Laura. Ay. Okay. Laura. Laura, okay. Sí, no me acordaba mucho, perdón. Okay. Inicio yo. Sí, sí. Bien. This dress doesn't fit correctly. No problem. Shop around until you find something you like. What's on sale today? If you can wait until next weekend, you can save some money. Do you know what's going to be on sale? You'll be happy to know that everything in the store will be on sale. I won't miss that. I'll wait until next weekend. Great. Bring lots of cash so you can buy lots of things. Very nice. Thank you. Okay. And we're going to have some other participation. Maybe Juancito, could you help me with number three, please? Pensé que estaba con Janet, pero tuvo problemas con el internet y la sacó nuevamente. Ok, Janet, dificultad, Janet. Creo de hecho, que creo sí. Que no está conectada. Bueno. Es que la sacó nuevamente. Estábamos vale, en el grupo. Pero yo le ayudo. Ok, thank you. Thank you. Okay. Vamos. I don't want to keep this dress. You flip the dress with me while you find one that you like. Do you have anything on sale today? Next weekend is work or next Saturday. Do you have any idea what's going to be on sale? Everything except the cash register will be on sale. That's good. I'll see you next weekend. Okay, see you then. Thank you. Very nice. Good pronunciation. Excelente. Bien. Thank ya casi vamos con Carly. Vamos a hacer de las últimas prácticas y necesito que veamos estas oraciones que están mezcladas. Estas oraciones que están acá, afirmativas, negativas e interrogativas. ¿Ok? Les doy, ¿qué? Un par de segundos, 30 segundos, denle una revisada
para saber cómo las podemos ubicar con afirmativas, negativas o interrogativas. Luego vamos con Carly. Muy bien, ya vamos a continuar con esto para avanzar. Carly, ¿estás lista con la canción? Yes. Ok, y después continuamos con esas oraciones que sé que van a ser algo prácticas. Muy bien. Ahora, pues, el show es el tuyo. Bueno, ¿pueden ver? Yes. Yep, yep, yep. They say, who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Okay. Es triste. Sí. Who is a double-edged word? Mm-hmm. If it's a conjunction, but in this case, it's used as a conditional. Light is a noun. Gas is a verb in simple present. For a third person singular. With a pronoun, time is a noun, and flickered is a verb. With an S because it's, ¿cómo se dice? Flickers? Mm-hmm. Eso. Okay. Okay, thank you. If they say, who cares if one more light goes out in a sky of a million stars? Okay, ¿de quién es esa canción, Carly? Adivinen. Vaya. Ajá. Tararela.
Tal vez así encontramos. Ajá. Para dejarla, aunque sea con Soco. Ajá, trataré de ver. Con Soquito. Bueno, voy a tratar. Eso. No les creo que nadie. Bueno. No, no creo que nadie. Nadie sabe. Nadie sabe, Carly. Nadie sabe. No, nadie supo. Nadie sabe, nadie supo. Indigna. Vale. But if they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Excellent. Me suena, pero no. Se da cuenta. ¿Cuál Soco? ¿Cuál nada? Bye, 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 bye. Ahí está, ¿eh? Buena, Congratulations, Carly. ¿Terminaron o no? La verdad, no, la estamos escuchando. No, no, no la conozco, no sé de qué, de qué banda o sí, o cantante. Hola, Carly. ¿Qué pasó? ¿De quién es? No supieron. No. De Linkin Park. Linkin Park. Linkin Park. One More Life. Ah, es por que, eso es que la como la cantó en la versión romántica, usted así suavecita. No. Versión de acústica. Cuna. Acústica. Pues sí, de él me cuna. Grita con todo pulmón, pero él me queda con pulmón si yo lo veo igual. No, por eso, o sea, por eso no dimos. Perdonado. Se oía tan romántica y dulce la canción que. Ajá, cabal. Todos bien callados escuchándolo. Se durmieron algunos. Sí. Bueno, pero no, está bien, Carly, pero si te tenés, te llega así un tono agradable. Creo que cantas, ¿verdad? De vez en cuando. Sí, esta mujer canta y baila. Vaya. De todo terreno. No vaya. Profesional, pero sí me gusta huyar de vez en cuando. Vaya, Carly. Solo por eso le vamos a dar una canción más al final. No, gracias. Yo creo que Carly es de las que canta ese hombre que tú ves ahí. Cabal. Sí. Que venga, esa me gusta. Vaya. A esa, ven y dile tú que venga. Me encanta aquella que dice, yo no soy una loba, ¿no? También va que te sale esa, Carly. Qué éxito. Te sale. Y esa la cantó, de verdad, que teacher, yo lo presencié. Que la cante. Ah, de verdad, pues. En la fiesta navideña de la empresa. Sí, Carly. Mentira, una más de cumbia cante. Vaya, pero dice. Ah, ¿cómo se mata el gusano? Para mí. Ese hombre no, es mío. No. Ay, gente. Bueno, porque es viernes, ya están disparados. ¿Va? Pobre Carly. Que por lo menos otro grupo hicimos para hablar un poquito de fin de semana. Okay. Okay, my friends, vamos a avanzar con eso porque ya nos estamos quedando bien. Imagínense que ni les he preguntado lo de speaking activity, pero bueno. Tenemos acá yes, no questions in short answers. Ya les había dicho, ¿verdad? Que si tenemos el did, nos ayuda a formular preguntas, ¿verdad? ¿Ve? Did. Miren, como que si fuera una oración en presente. Pero solo lleva el did. Y es pasado, ¿ok? So, para las respuestas hay dos tipos, yes or no. Son preguntas cerradas, se puede decir yes, I did, no, I didn't. Yes, she did, no, she didn't, ¿verdad? Yes, they did, no, they didn't, ¿ok? Así que, pues, sería de esa manera. Y antes que nada, Lauri, ¿estás por ahí? Yes. Lauri, ¿podrías preparar la canción para el lunes? Ok. Ok, perfecto. Ya te anoto aquí. Con un cumbión. Ok, perfecto. El lunes vemos.
Lo que vamos a hacer acá es hacer preguntas. Tenemos las oraciones. Ya tenemos las, digamos que prácticamente las respuestas. Necesitamos hacer las preguntas adecuadas, ¿verdad? Bien, veamos acá. Yes, I did. I sent email. No, they didn't. They didn't check the package. Yes, it did. The car turned on again. No, we didn't. We never received a copy of the receipt. Yes, he did. He bought a new tire. Son fáciles, ¿verdad? Juancito, ¿me ayudas con uno? Yes, number one. Number one. You sent the mail. Muy bien. Solo te falta algo, Juancito. Importante al inicio. El auxiliar, ¿qué es? Did. Yes. Did you send the mail? ¿Envías el correo? Yes, I did. I sent the mail. Thank you. Ok, vamos con... nunca es suficiente para mí. Carly. 2, 3, 4, or 5. Did they check the package? Ok. De verdad cantaste la loba. Larga historia. Ok, thank you. Did they check the package? Ok, thank you, Carly. Saul, please. And then we go with... Douglas, ¿qué es, Saúl? Creo que vamos a pedir evidencia de ese. Sí, de ese me gustaría, me gustaría. Ya vamos a hablar con Abel. Abel. Ya vamos a hablar con Abel. Number three, did you turn on the car? Perfect. So, thank you. Okay, Douglas, what about you? Okay, if Douglas isn't ready, Mauricio and then Carlos. Okay, Mauricio, 4 or 5? Depends on you. 4. Mm-hmm. Sería... Did... We never... Did we? Mm-hmm. Ahora vamos con el verbo. Did we? No sé cómo. Yeah. A copy of the receipt. Yeah. And what about Carlos? Do you have number 5, Carlos? Okay, sería, did he buy a new tire? Yeah, perfect. Ya captaron. La idea, ya captaron, ok. No problem with this. And ya tenemos ahí entonces, ¿verdad? Cómo hacer preguntas, ¿verdad? Tenemos que las, como las respuestas que están explicando. Miren, sent es un verbo irregular, tiene T al final. Aquí tiene D. Check, aquí está negativo. Turned, miren, ED. ¿Verdad? Pero aquí lo ponemos normal. Received. Pasado, ¿verdad? Pero aquí lo ponemos normal. By. Bought. Yeah. Okay. So we're about to finish with this. And then the check. Vamos con el listening. Yo creo que vamos a ir terminando. Okay, my friends. Okay, please pay attention, listen 1 or 2 times and try to identify words, phrases, or any vocabulary you know. Just give me a second.
This is Larry Watson here with the evening sports news. In tennis, the Brazilian Diego Garcia reached the semifinals of the French Open. The 26-year-old from Sao Paulo knocked out in the first round last year in Paris, managed to overcome the Swiss player Heinz Gruller in four sets. Garcia said he was delighted with his victory and put it down to having changed his coach last winter. The two Americans, Rod Langer and Brad Wilson, will play in the second semifinal tomorrow to decide who will play Garcia. Okay, let's listen one more time. This is Larry Watson here with the evening sports news. In tennis, the Brazilian Diego Garcia reached the semifinals of the French Open. The 26-year-old from Sao Paulo knocked out in the first round last year in Paris, managed to overcome the Swiss player Heinz Gruller in four sets. Garcia said he was delighted with his victory and put it down to having changed his coach last winter. The two Americans, Rod Langer and Brad Wilson, will play in the second semifinal tomorrow to decide who will play Garcia. Okay, tell me what information you have. Maybe we can listen to some of you. In this case, what about if we listen to... Hi. Yeah, Juancito. Some information? This is Larry. The sport news, the Brazilian, Diego Garcia. Garcia said the last victory changed coach, the home play Garcia. Yes, of course. Good information. Good one, Cito. Thank you. Okay. Let's listen to, maybe we can have Laura, Abel, some words, phrases. Okay. Abel. You're no 6 years old. Good evening. The French Open is rulers. Is for set victory second last winter. Tomorrow play Garcia. Very nice. Good, because it is easy to get some names or last names if you notice. Okay. Good. Thing. What about Laura? I don't know if Laura is there. Janet. Hi, teacher. Hello there. Evening. Second, what over last open victory tomorrow play. Thank you. Very nice. And we finish with Janet. Explore fine around prayer picture last weekend. Good. Bien, tenemos esto, yes. Hi, this is Larry Watson, here with the Evening Sports News, ¿verdad? Es posiblemente un comentarista, un reportero. And talking about tennis sport, Diego García, okay? Yes, in semifinals, and also Heinz Gruller, okay? Very interesting, Brad Wilson. There were some difficulties, some changes in the tennis match. So, well, this is it. Parte de lo que hemos visto ahora. We couldn't complete with all the exercises. No pudimos completar con todos los ejercicios que tenían, porque tengo otros ejercicios ahí que los vamos a ver el lunes. Pero the speaking activity de ahora queda para el lunes, ¿verdad? Posiblemente yo les envíe otra pregunta. I'm going to check the attendance list, el servicio de lista de asistencia. Y vemos entonces ahí cómo finalizamos. Y está dura la pregunta. Vea que está un poquito yeah. Ahí, diferente, pero... Como una pregunta bien. Sí, pero... bueno, it's good always give opinions, dar opiniones, y recuerden que respetamos yes. Todas las opiniones. I like to listen all your ideas. Really good points of view.
Ok, my friends. Así que la pasamos al speaking activity para el lunes, ¿verdad? Ahora se quedaría Yulisa. Si estás por acá, Yulisa. No sé si está activa. Bueno, si no está Yulisa, en este caso nos quedamos con Carly, ¿verdad? Para session one-on-one. Uh-huh. Ok, thank you, Carly. Ok, paso a la siguiente. Ahí está Yulisa, dice. Sí, pero no me contesta. Bueno, si no, Yulisa. Vaya, Yulisa, si tienes dificultades, vamos a pasar tu sesión para el lunes. Me quedo ahí con Carly, ¿verdad? Esperando que pueda, porque si no, no te escuchamos, ¿verdad? Me escucha. Sí. Hola. Sí, hola, sí. Pero es que no me funcionaba ahí. Desde hace rato le estaba haciendo una pregunta y como que yo sola estaba hablando. Lo siento, con tu conciencia. Lo siento, Yulisa. ¿Qué pregunta era? Es que cuando me toca a mí la canción, teacher, para irme preparando. Vaya, si quieres, bueno, que te toque el lunes entonces. Lauri, que sería para ti el martes. ¿Sí está bien, Laura? Sí. Bien, entonces, Yulisa, sí, es que como no me decía nadie, quizás está en otro. Pero sí estaba. Lo que pasa es que no me escuchaba y no sé por qué. Y por eso, ajá. Pasa. Ok. Para el lunes, entonces, Yulisa, le voy a la canción, please. Ok. Uh-huh. Entonces te quedas ahora con la sesión y Carly, sería contigo el. Bye, el lunes. Ok, thank you, Carly. Gracias. Muy bien, Yulisa, te quedas ahora. Paso lista y nos vemos hasta el lunes. Sugerencia, avancen con las tareas. Ok. Abela de Nilsson. Hi there. Present, teacher. Thank you, Abigail. Present. Ok, Alexandra. Silvia. Present, teacher. Thank you, Brenda. Present. Carlos. Present, teacher. Douglas. Ok, Elia no se conectó ahora. Ok, Flor tampoco, Florcita. Frank. Estaba un poco indispuesto. Gisela. Present, teacher. Thank you, Frank. Thank you, thank you. Mauricio. Bueno, Gisela. Present. Thank you, Juancito. Present, teacher. Yulisa. Ok. Carly. Laura. Here we have present, also. Present, teacher. Perdón, se me murió el mouse. Ok. No me dejaba apoyarle el micrófono. Pobre tú, animalitos, cuídalo. Okay. Se le murió el ratón. Marvin, pues sí, el ratón. Ya no le deja sobrante. I'm here. Ok, thank you, Marvin. Janet. Present. Saúl. Saúl, ok. Present. Liz and Berito. Ok. Bien, entonces me quedo con Yulisa. Tío on Monday, los veo el lunes. Descansen. ¿Verdad? See you, my friends. Bye-bye. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night, teacher. Bye, everybody. Friends. Bye-bye. Yeah. Okay. Veamos acá. Yulisa, ¿qué tienes? ¿Encuentras alguna dificultad, algún problema con algunos temas que estemos viendo? Creo que en esos últimos, no, teacher, solo me había quedado una duda, pero no sé si es así, es dónde utilizar el was y el were, o sea, la diferencia entre lo del did y el didn't. Vaya. Pero no sé si entendí bien, el was y el were es como, por ejemplo, cuando lleva el am, is, y el are. Es correcto. Es correcto. Okay. Ajá, entonces el was y el were, vaya. Tenemos el am, el reemplazo del am es el was. El reemplazo del is, de igual manera, es el was. Y el reemplazo del were, perdón, del are, es el were. Ahora,
cuando tú veas am, is, are y los quieres conjugar en pasado, vamos a utilizar was, were. Ahora, cuando tú comiences a ver cualquier otro verbo, cry, work, dance, play, entonces ahí vamos a hacerle ed o puede ser que sea el didn't. Porque para la negación, aquí solo agarramos el not. Ya. Diferente que a estos, si lo quieres pasarlo en negativo, utilizas el didn't. Deme un minuto. Sí, sí. Y así sería, entonces, Julissa, verbos general con didn't o con did, y el verbo to be sería con was o con were, ¿verdad? Sé que a veces cuesta un poquito diferenciarlo. Sí, sí, esa era mi duda igual. Y y con el utilizar el didn't no cambia el verbo, ¿verdad? Es correcto, fácil. El verbo, el didn't hace todo el trabajo para las negativas, ¿verdad? Por ejemplo, cry, vaya. Si quieres poner acá. Lloró. No lloró. ¿Te das cuenta, ve? El mismo cry acá. Acá. No va a haber... ¿Qué razón para que le pongas el not, perdón, el ed y todo eso? Igual con el did para hacer preguntas. Los verbos. Y entonces, si fuera ese verbo cry, pero llevara, digamos, la oración am, is o are. Es lo que me preguntaban hace un momento, pero que es diferente, porque si decís I am crying, estás diciendo yo estoy llorando, no es si yo lloro. En pasado sería I was crying. Yo estaba llorando. Ya no es un tiempo solo presente simple y pasado simple, que es lo que estamos viendo. Ya sería un presente continuo o sería past continuo. Ya. Porque no puede decir yo estoy trabajo. Decir yo trabajo. ¿Verdad? No decís yo estoy lloro. Decís estoy llorando. ¿Verdad? Entonces ya esa otra estructura, ¿verdad? Ok, está bien. Ok. Pues solamente creo que en eso. Perfecto. Hay que revisar las imágenes que les he mandado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Al WhatsApp. Que les ayuden. Espero que estés avanzando con las tareas. ¿Cómo vas ahí? Sí. Solo en la unidad, bueno, en la tarea 2 me quedé con una oración. Porque como estaba enferma y ya no daba, teacher. Para... Ah, vaya, pero recuerda, a veces no es necesario tener 10, ¿verdad? Es lo ideal, pero si no, pues recuerda que con el 80% tú ya pasas. Y si después te sientes mejor, puedes volver a hacer nuevamente el, ¿cómo se llama? Haces nuevamente la prueba, ¿verdad? Y puedes salir mejor. Ok, está bien, teacher. Ok, Julissa, así que es un gusto. Prepara entonces la canción, ya sabes cómo hacer, ¿verdad? Ya sabes cómo es la dinámica, ¿verdad? Sí, ¿cómo es? Identificar, ya sí, sea por lo menos unas 6 palabras, 5 o 6 palabras, que sean verbos, adjetivos, 5 o 6 palabras en total, ¿verdad? Tú las identificas, adjetivos, verbos, sustantivos, personal, subject pronouns. Está bien, teacher. Perfecto. Nos vemos Cuidas. Pasa gracias. Bye bye.